Isabel la Católica, ella no fue a las misiones, ciertamente, pero abrió todo un continente a la misión. La única preocupación que hay es que esas poblaciones con las cuales está entrando en relación tienen que salvar su alma. Es una mujer única en la historia de la Iglesia en España. Es que fue una mujer capaz de sentir el amor y de difundirlo y de extenderlo a los demás. Es un modelo de mujer, de laica, de madre de familia, de esposa, de gobernante, de reina. Y todos estos aspectos son tan fundamentales. Isabel la Católica nace un Jueves Santo de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, en el corazón de Castilla, y muere en 1504 también en el corazón de Castilla, en Medina del Campo. Son 53 años de vida que coinciden con la segunda mitad del siglo XV. La primera consideración, pues, que debemos hacer, algo importante a tener en cuenta, es que no podemos juzgar con los ojos del presente, con los paradigmas culturales y sociales que tenemos en nuestra época, a una mujer que vive cuando acaba la Edad Media y está en ciernes, pues, la época moderna. Va a vivir una infancia dura. Su padre, el rey Juan II de Castilla, se había casado con Isabel de Portugal en segundas nupcias y tiene un hermano mayor, que será el rey Enrique IV. Cuando ella cuenta, pues, 3 o 4 años de edad, es cuando muere su padre. Y empiezan las dificultades para esta niña, es una niña pequeña, para su hermano Alfonso, todavía más pequeño que ella, y también para su madre. Pasan a vivir a la villa de Arévalo y tienen, desde luego, dificultades económicas hasta el punto de pasar necesidad. Isabel fue educada en Arévalo por unos personajes que venían a significar como las tres dimensiones fundamentales de la cultura. La primera, la religión. Isabel es una mujer profundamente religiosa. La segunda, la caballería, el gobierno de acuerdo con el espíritu de la nobleza. Y la tercera, la cultura. Sencilla, humilde, de una mirada clara, certera. Tenía los ojos, por lo visto, muy bonitos, azules. Y era un semblante el que ella tenía, siempre con una sonrisa en los labios y una amabilidad extraordinaria. Cautivaba por la amabilidad, de que hablaba con un tono de voz siempre moderado, nunca gritando, nunca dando voces, pero que eso mismo cautivaba a los que hablaban con ella y que nada más hablar con ella infundía confianza, no infundía respeto, estoy ante la reina, no, infundía confianza, que era muy asequible. O sea que el perfil moral es ese, una mujer dulce, afable, es decir, que las virtudes del maestro, y el maestro es Cristo, las asimiló perfectamente en todo y en todas las ocasiones. En 1461 Isabel está viviendo en la ciudad de Segovia y en este año justamente nace la supuesta hija del rey Enrique IV. Digo supuesta porque los historiadores no se ponen de acuerdo si realmente era una hija directa del rey, que ha pasado a la historia de España, pues, con el triste sobrenombre del impotente, o era realmente una hija de su valido, es decir, del primer ministro, diríamos, de aquella época, que era don Beltrán de la Cueva. Por eso
esta princesa, diríamos, hija, por lo menos legal, de Enrique IV, pasa también a la historia con el sobrenombre de Juana la Beltraneja. En 1468, por estas diferencias entre los hermanos de una madre y Enrique IV, pues el príncipe Alfonso se levanta contra su hermano, es entronizado en Ávila como rey, cuando vive todavía su hermano, que es el rey legítimo. Se le llama a este acontecimiento la farsa de Ávila, puesto que realmente el rey legítimo era Enrique IV, y a partir de ahí hay unas diferencias que se van ahondando. Alfonso muere casi con toda probabilidad envenenado. La muerte oficial se certificó como de peste, pero el médico que certificó su muerte no pudo reconocer ningún signo externo de esta enfermedad. Todas las miradas entonces de las facciones que estaban en contra del rey en aquel siglo turbulento y tumultuoso se centran en Isabel, pero Isabel jamás accederá a encabezar ninguna facción ni a levantarse contra su hermano mientras éste viva. Ella será una persona con un sentido de la justicia que le acompañará hasta el final de sus días. Los nobles la ofrecían que se levantara contra él, pero ella no dudó en decir: mi hermano es el rey y mientras él sea el rey, yo acepto y respeto el que él siga siendo el rey. Cuando murió, efectivamente, de la misma manera, ella tuvo prisa en decir: ahora la reina soy yo. Y desde el momento en que fue proclamada en Segovia, reina de Castilla y después como esposa de Fernando, pues también de Aragón, ella tuvo un exquisito respeto para el cumplimiento de su deber. El rey quiere casar a su hermana y quiere sacar una ventaja y quiere sacar pues un partido beneficioso para su reinado y para Castilla. En 1468, para lograr paz entre las dos facciones, el rey Enrique IV accede, por el pacto de los toros de Guisando, a reconocer a Isabel, a su hermana, como princesa de Asturias. Hemos de decir que la princesa Juana, la hija del rey, ya tenía 6 años. Y entonces es muy significativo que el rey accediera a reconocer y a nombrar a su hermana como princesa de Asturias, es decir, heredera de la corona de Castilla, cuando a todas luces él reconocía a Juana como su propia hija. Pero, llevado por razones políticas y de buscar un equilibrio entre las facciones, un rey que era indolente y era también muy variable en sus opiniones, accede a reconocer a Isabel, su hermana, como legítima heredera por encima, por delante, diríamos, de su propia hija. Hay una condición: Isabel debe pasar a vivir a Ocaña y debe estar estrechamente vigilada por los hombres del rey. El motivo, pues que ella no tuviera libertad de movimientos y sobre todo estando ya en una edad, en aquella época, más que suficiente para casarse, que no diese ningún paso en falso, en este sentido, sin el consentimiento del rey. Claro, hay que hacer notar que desde los 3 años, desde que vivía su padre Juan II, poco antes de morir, ella estaba comprometida, como se comprometían los novios en aquella época, con Fernando el Católico, que será su marido, pero que tardará en realizarse esta unión más de lo deseado. El inconveniente, pues que Enrique IV, el hermano, no quería de ninguna manera
que su hermana emparentase con la Casa de Aragón. El príncipe Fernando de Aragón se atraviesa España en secreto, como un mozo de mulas, como un lacayo, para no ser descubierto, y ambos se van a encontrar en Valladolid, donde van a casarse de manera totalmente desconocida, solamente para un círculo íntimo de acompañantes. Isabel quiere a toda su familia, pero Isabel quiere especialmente a su marido. Es una mujer enamorada de Fernando. Curiosamente le conoció, bueno, que le enseñaron una medalla en donde aparecía la imagen del futuro rey, y se quedó un poco, porque no era guapo, ¿verdad? Sin embargo, poco a poco después, es un amor profundo el que ella siente y el que es capaz de extender. Cuando su hermano, el rey Enrique IV, pues se siente burlado y engañado por su hermana, rechaza este matrimonio y se niega a admitir la validez del mismo, amparándose en el vínculo de sangre que existía entre ambos, no reconociendo así la bula que el príncipe Fernando el Católico había presentado. En el pacto de Guisando se establece que Isabel se case con quien el rey acordare, pero de voluntad de la dicha señora infanta y de acuerdo con los tres garantes del pacto: arzobispo de Sevilla, maestre de Santiago y conde de Plasencia. El rey y estos tres fiadores nunca contaron con la voluntad de Isabel en una especie de danza que ejecutaron de sus posibles esposos, antes y después de Guisando. Isabel fue en este punto muy firme y responsable. Pidió oraciones, consultó y mantuvo siempre con firmeza el derecho a su libre decisión, hasta que tuvo por fin que decidir su matrimonio con Fernando, prescindiendo de quienes no estaban dispuestos a respetar lo pactado sobre la libre decisión de la infanta. Por otra parte, el legado del Papa ya le dispensó en 1469 en secreto, in foro conscientiae, del impedimento de parentesco con Fernando, hasta la dispensa pública de Sixto IV por bula del 1 de diciembre de 1471. La gran novedad que significa Isabel la Católica es que por primera vez una mujer va a ejercer el oficio de reina. Hasta entonces lo que se consideraba es que sí, la mujer recibía derechos, pero los transmitía. Así había llegado a reinar, por ejemplo, Fernando III, San Fernando. Su madre renunció enseguida. Isabel la Católica no, ella quiere ser reina. Lo que ocurre es que comparte el poder con su marido, al cual entrega un documento inmediatamente, reconociéndole en la práctica las mismas funciones que ella está ejerciendo. ¿Cómo es esta nueva monarquía de los reyes católicos? Bien, hay que decir que en 1479 muere el rey Juan II de Aragón y hereda el trono directamente y sin controversias su hijo Fernando, el príncipe de Girona y el legítimo heredero de la corona. Los reyes Castilla y Aragón forman una corona dual, diríamos. Castilla va a seguir siendo Castilla, Aragón va a seguir siendo Aragón con sus propias leyes. No se trata, por tanto, de una unificación ni en lo político, ni en lo económico, ni tampoco en lo social, que seguirá habiendo bastantes diferencias. Pero sí será una corona dual. Isabel será reina de Aragón y Fernando será también rey de Castilla. Y ambos reyes se influirán mutuamente. La historiografía ha dado una importancia, a mi humilde entender, exagerada al papel de Fernando. Ciertamente, él es una cabeza política de primer orden. Todo el mundo reconoce que Nicolás Maquiavelo se inspiraba en Fernando
el católico cuando escribió El Príncipe, y los hechos de su reinado pues lo describen como este político moderno y manipulador que antepone el fin a los medios. Pero también hay influencia de la reina Isabel, no solamente en su reino de Castilla, que ella gobernó porque era la legítima reina, la reina propietaria, como se decía en la época de Castilla, sino también en Aragón va a influir sobre todo en el inicio de la reforma religiosa en el reino, que no será igual de perfecta que en Castilla y que tardará desde luego muchísimo más tiempo en realizarse. Se encuentran una monarquía, vamos, se encuentran una España completamente en la bancarrota, una España empobrecida, los caminos llenos de bandoleros, pobretería por todas partes. Todavía Isabel la Católica, después de varios años de reinado, todavía tiene que remediar necesidades muy acuciantes con su peculio personal. Las riquezas las tenían los nobles. Ella después en Toledo se preocupó de que muchísimas de esas riquezas y de esos patrimonios que tenían los nobles volvieran al Estado, porque eran del Estado. Pero ella le encontró esto, la caja del dinero completamente vacía. A los pocos años de su reinado, Castilla era floreciente, Castilla era una región donde se vivía perfectamente bien, Castilla y España fueron un ejemplo para el mundo y una potencia europea e incluso mundial, gracias a los reyes católicos. Una mujer que desde la fe, sin abjurar de ella, no dividiendo lo que es la vida de fe de la vida pública, lleva a cabo su misión pública, la de ser reina de España, desde una fidelidad a lo que son los principios fundamentales de lo que hoy llamamos dignidad de la persona humana, derechos humanos, ver aquello que nos unifica a todos dentro de la diversidad, y por eso yo lucha tanto también como gobernante por la unidad de los pueblos de España. Incluso algunos han acusado que su matrimonio con Fernando de Aragón era un matrimonio de conveniencia para unir los dos reinos, y en ello lo que le mueve fundamentalmente es unificar España, la España perdida, para recuperar la España verdadera, que es la España enraizada en la fe. No es una mujer que hace cálculos políticos, sino que una mujer que gobierna desde ese sentido de lo que constituye la unidad de todos los pueblos que integran nuestra nación. Los campesinos de Castilla fueron liberados en cuanto que sus productos, que antes no valían, en el reinado de los reyes católicos, valieron muchísimo. Por ejemplo, los castellanos fueron liberados porque los rebaños de ovejas se multiplicaron por 1000. Y la oveja, la lana y la carne y la leche fueron productos que se exportaban a toda Europa, sobre todo la lana a Inglaterra. La lana de las reses españolas era apreciadísima en Inglaterra. Y los telares de Inglaterra se nutrieron durante mucho tiempo de las lanas preciosas y buenas españolas. Y en el campo, los cereales de Castilla fueron exportados por todas partes. Antiguamente no había en Castilla ni para poder subsistir la población castellana. En la época de Reyes Católicos, todos los trigos y todos los cereales que había de sobra se exportaban también, y principalmente mediante la feria, donde se exportaban ganados y se exportaban también cereales y se exportaba de todo, de Medina del Campo. O sea que el campo en Castilla, los labradores en Castilla, tuvieron también una etas áurea, una edad de oro, con el reinado de los reyes católicos. Se acabó con el feudalismo, y de qué manera, por supuesto. Los nobles quedaron reducidos y tenían, por supuesto, claro, su autoridad y tenían su varía en la corona de Castilla, pero ya en un segundo término, porque al principio el noble estaba incluso sobre los reyes. Muchas cosas que los reyes no podían hacer es porque muchos nobles lo tenían impedido. Pero ellos en las Cortes Primeras de Toledo se arreglaron para uno de estos problemas, que era un problema candente, arreglarlo de este modo, volviendo el poder
y volviendo la economía y volviendo el manejo de la autoridad a los reyes. Además, sin problema ninguno, porque ya digo que la reina Isabel, que era muy modesta y era muy humilde para muchas cosas, en cuestión de justicia y en cuestión de autoridad real, era imposible de pisotear. La idea de hacer una guerra de Granada la había lanzado el abuelo de Fernando el año 1407. En realidad Granada no era un reino. Nosotros nos equivocamos muchas veces. Granada había nacido como una especie de reserva dentro de la monarquía castellana en que se iba a permitir la continuación de la religión musulmana, pero era una parte del reino de Castilla. Pasados unos años, en 1288, con auxilio de los marroquíes, los granadinos habían roto esta relación de dependencia. Castilla nunca la aceptó, pero las circunstancias internas impidieron que en el siglo XIV se pudiera tomar alguna medida eficaz. Es en 1407 cuando Fernando, que luego será rey de Aragón, toma la decisión. No, hay que liquidar el tema. Hay que liquidar el tema devolviendo a Granada a la situación antigua. Por eso al nieto se le llama Fernando. Es decir, el nombre no es una casualidad, sino es el continuador de la tarea del abuelo, y por eso también a Abdul Hassan, a Muley Hacen, como le llaman los cristianos, la primera propuesta que se le hace es, bueno, vuelva usted a la situación primitiva y aquí no pasa nada. Muley Hacen responde con un ataque a una ciudad y entonces desencadena la guerra, y a partir de ese momento Isabel toma una decisión que impone a su marido de que hay que acabar esa guerra ante todo y sobre todo, porque si no Europa va a encontrarse ante el peligro turco sin medios suficientes para la defensa. Consta que cuando la toma de Málaga, el cuartel general de los reyes estaba en Córdoba, hasta que tres meses antes de la toma de Málaga vinieron a Málaga. Y ya digo, en las tiendas de campaña perseveraron hasta la toma de Málaga. Pero en la capilla del Palacio Real del Palacio de los Reyes Cristianos de Córdoba hacían diariamente, día y noche, vela las damas de la reina y la reina. Día y noche, ininterrumpidamente, están en oración ante el Señor sacramentado para impetrar un feliz resultado en esta empresa. Dentro de este número de 100 damas está incluida la propia reina, quien, y está tan atenta a su turno de vela, que una vez avisada cada día sobre la hora en la que la corresponde por riguroso turno hacer su oración, dejándolo todo, incluso sus más importantes ocupaciones, todo lo pospone para cumplir escrupulosamente con su turno de vela. Se hace una guerra, pero en la que se va aplicando siempre la misma política. Decir a la ciudad, ríndase usted, yo respeto las condiciones antiguas de la religión musulmana y de los impuestos que ustedes pagan y ninguna modificación. Ahora, si no se rinden, tomaremos tal. Prácticamente todas las ciudades se rinden menos Málaga. Málaga tiene que ser tomada porque allí hay un cuerpo de voluntarios venidos de Marruecos que se imponen a la población, y por eso el castigo en Málaga es más duro, es decir, que la población tiene que pagar un rescate a cambio de mantenerse en libertad. Pero el final de la guerra, en fin, a Boabdil le dan dinero a expuertas, vamos. Yo no sé dónde pudo meter aquella fortuna tan inmensa que le dieron en indemnización, que después se la quitaron en Marruecos, pero eso ya es la segunda parte de la cuestión, ¿no? La guerra termina con un gran esfuerzo de reconciliación, que es lo que ellos querían. Hubo soldados españoles que a los moros que no quisieron quedarse aquí después de la toma de Málaga
y de la toma de Granada, quisieron marchar a África, lo que se decía Allende, los reyes les pusieron barcos totalmente gratuitos para que se trasladasen allá. Algunos soldados españoles, constan incluso los nombres, robaron a aquellos moros que llevaban en sus barcos dineros, joyas y enseres. La reina se enteró, mandó a un oficial que también sé el nombre, no me acuerdo en este momento, para que investigase al reino de Carafa, cuyos reyes eran muy amigos de los reyes católicos. Se averiguó quiénes habían robado. Aquellos mismos señores fueron ahorcados, españoles, por haber robado a los moros, y los moros indemnizados con creces de todo lo que se les robó. En Málaga mismo, después de la conquista de Málaga, venían moros de África, se les permitió, a comerciar en Málaga. Y dormían en la calle. Y la reina se enteró, estando en medio del campo también. Y ahí hay una carta, la tengo también reproducida en algún sitio, de la reina al corregidor de Málaga diciéndole: sé que hay moros que van a comerciar a Málaga y tienen que dormir por la noche en la calle. No quiero que esto siga sucediendo. Que se haga un mesón. Y además que se les cobra, incluso por dormir en la calle, se les cobran 2 maravedíes y medio, que era mucho dinero, 2 euros y medio, por dormir en la calle. Que no se les lleve ni un solo céntimo, nada. Y que se les haga un mesón para que duerman bajo cobijo para los días de invierno y los días de lluvia. Claro, hay que tener en cuenta que los reyes católicos, apoyándose en lo que era la mentalidad de la época en toda Europa, lo que profesan es una política que podríamos llamar máximo religioso. La unidad depende de la fe. Solo la fe puede provocar en un reino el establecimiento de la libertad. Y por consiguiente, no hay más remedio que ir tomando medidas para que las religiones no cristianas vayan desapareciendo. En el caso de la expulsión de los judíos, que es el punto más controvertido, es precisamente por obedecer a la Iglesia. Dice un historiador suyo, con mucha gracia, que ella no es beata todavía porque obedeció al Papa. El Papa le pedía, efectivamente, para lograr esa unidad de España, unidad católica, unidad que recuperar todo lo que eran sus propias raíces, que tenía que expulsar a los judíos. Ella se negaba, porque era amiga de los judíos. Tenía entre sus fieles colaboradores a gente judía. Ella estimaba, porque estimaba a las personas, por encima de cualquier otra consideración. Pero tuvo que obedecer para llevar a cabo lo que le dictaban desde Roma. Por eso no es por su instinto, no es por su visión de cálculo, sino que sencillamente por pura obediencia. Claro, esto hoy resulta muy extraño y muy contradictorio, pero es que hoy lo que estamos es viviendo dentro de un laicismo radical que no entiende que la religión pueda ser un bien. Los reyes católicos piensan que la religión es el bien absoluto. Este es el gran problema que se plantea entonces. Verdad es que algunos cristianos los desprecian y maltratan, mas los que esto hacen pecan en ello y no hacen como buenos cristianos. En el reinado de Isabel la Católica se crearon entidades bajo todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en el religioso, ella que con su marido quisieron hacer y lograron hacerla la reforma en el clero y en la Iglesia. Había sacerdotes en abundancia, pero muchos muy pobres. Otros vivían de mala manera, incluso con barraganas en su casa. Otros jugaban a los naipes durante toda su vida. Otros se dedicaban a la caza. Muy pocos se dedicaban a la caridad y a las misiones puramente sacerdotales. Los había, por supuesto, y hubo santos también. Pero es que con la llegada de Isabel la Católica y de Fernando al reino, esto cambió. Empezó a haber un tipo de obispos ya no mesnaderos, que iban a las guerras en sus caballos, con sus armas y sus... No, el obispo ya pastor, como fueron Presamo, como fue
qué sé yo, don Pedro Díez de Torre de Valle, primer obispo de Málaga, como fue Diego de don Diego Ramírez de Villaescusa, en fin, con obispos ya que se encargaban en sus diócesis, no viviendo en Roma como muchos, sino ya obligándoles a estar en sus propias diócesis, atendiendo a la grey, y de esto se encargó Isabel la Católica, diciéndoles incluso a los obispos, como una vez que les escribió, bueno, muchas veces, pero sobre todo una carta que me llamó mucho la atención cuando la encontré. Escribe una carta desde Granada a todos los obispos de España, diciéndoles que tengan mucho cuidado en las iglesias que ellos regentan, porque muchas veces ha visto ella en los altares ropas sucias, las sábanillas sucias y llenas de polvo, los sagrarios también llenos de polvo, incluso las lámparas, dice, son palabras mías textuales, que deben estar siempre encendidas para Cristo nuestro Señor, las lámparas apagadas, la lámpara que indica que está el Santísimo en el sagrario, en la custodia, como ya decía. En el reinado de la reina Isabel, pues se van a proponer los principios de esta reforma. Me refiero a la reforma no cisneriana, que vendrá después, pero ya hay unos antecedentes claros que son como los cimientos de lo que vendrá después. Así pues, el cardenal Carrillo de Acuña, que es arzobispo de Toledo, convoca en 1473 un concilio en Aranda de Duero. Y el gran cardenal González de Mendoza, primero fue arzobispo metropolitano de Sevilla, después pasó a la silla primada de Toledo, ya en su época sevillana, convoca en 1478 un concilio. Coinciden en los principios que establecen estos dos concilios y que se van a observar paulatinamente, pero van a ir incidiendo en el clero, tanto en el clero secular como en el clero regular. Y detrás de estos dos arzobispos no podemos dejar de ver a la reina, con su apoyo y con una actitud decidida a que la Iglesia debía ser reformada por el bien de sus súbditos. Los principios, pues que se celebren sínodos regularmente, que servían como para tomar el pulso a la situación de cada iglesia particular. Se establecen normas contra el concubinato de los clérigos, para que se observase fielmente el celibato. Se ordena que los párrocos tienen la obligación de enseñar el catecismo a los niños y a los fieles. También se establece que los clérigos tienen que tener una formación mínima, tanto en cánones como en Sagrada Escritura, como en teología, para que puedan cumplir con su función de enseñar. También se establece una legislación concreta sobre matrimonios y sobre las órdenes y la obligación de residencia para los obispos. Que se vuelva a lo que son las fuentes y la verdad de la fe católica y de las costumbres que caracterizan el estado de vida, el estado de vida religioso, el estado de vida sacerdotal y el estado de vida episcopal. Y con una lección muy precisa de los obispos. Los reyes tenían esa posibilidad, esa prerrogativa de elegir obispos, de proponer obispos, y ciertamente que eligieron obispos extraordinarios. Uno de ellos, por ejemplo, Fray Hernando de Talavera, otro también el cardenal Cisneros, y son los grandes baluartes en los que se apoya la reforma de la Iglesia en España en el siglo XVI. Tenía dirección espiritual. Huelga por conocida la anécdota que narra Fray José de Sigüenza sobre la primera confesión de Talavera a la reina. Era costumbre que los reyes y príncipes de Castilla fueran oídos en confesión estando de rodillas, tanto el confesor como el penitente. En esta primera confesión, Fray Hernando se sentó en el sitial allí colocado. La soberana le advirtió muy educadamente y con un asomo de sonrisa comprensiva de la inexperiencia del religioso: «Entrambos hemos de estar de rodillas».
El confesor contestó también con mucha mesura: «No, señora, sino que yo he de estar sentado y vuestra alteza de rodillas, porque este es el tribunal de Dios y hago aquí sus veces». Calló la reina y pasó por ello como una santa. Y añade Sigüenza: «Dicen que dijo después: este es el confesor que yo buscaba». No sabe vivir si no es con la Iglesia y desde la Iglesia, de la que ha recibido todo. Y decir todo es decir sencillamente esa fe que le anima y ese reconocimiento de Dios, que es el sentido de toda su vida y la luz que le guía en todo. La mayor devoción de la reina es a la Virgen en el misterio de su Anunciación, de la Anunciación del Ángel. A esa, todos los 25 de marzo de cada año, ella hacía una fiesta especial en su casa, en su palacio, estuviera donde estuviera, estuviera en su casa habitual o estuviera, como ya andamos casi siempre por toda España, viajando de acá para allá. Ese día hacía una fiesta, además de la fiesta religiosa con la misa y todo lo demás. Invitaba a comer a 9 mujeres pobres todos los años, lo hizo toda su vida. A 9 mujeres pobres en memoria de los 9 meses que la Virgen llevó en su seno al Niño Dios. Las daba de comer, las servía ella misma a la mesa y además las vestía y las calzaba y además una limosna, en una carterita de cuero, a cada una limosna, todos los años. Eso mismo hacía el Jueves Santo, con 13 pobres, 12 por los 12 apóstoles y el 13 por Jesucristo. Eso mismo hacía, comida, servida por sus manos, lavado de pies, vestido, calzado y limosna. Salvación de las almas es lo que verdaderamente le importa. Eso es lo que está pensando en Canarias y eso es lo que está pensando en América. De ahí el profundo disgusto que ella sufre cuando empiezan a llegar noticias de América desfavorables, es decir, que han muerto indios, se han cometido atentados, y entonces ella firma esa especie de epílogo del testamento, teniendo en cuenta que el testamento de una reina es ley orgánica, ley fundamental, tiene una enorme importancia. Por primera vez se reconocen los derechos naturales humanos a todas las personas. Es cierto que la concepción de extensión de la fe pudo presentarse por parte de Colón como más fácil de lo que en realidad llegaría a ser en los años siguientes. Colón trasladó la imagen de que los indígenas creían en un solo Dios y que por tanto su cristianización iba a ser más fácil de lo que luego en realidad consistió. Isabel toma esta idea y hace suyo el ideal de expansión de la fe y de llevar a los indios a la fe. Pero lo hace, y quizás es lo más interesante de su política, con una intención de descubrir un mundo nuevo. Isabel había vivido en su tierra la necesidad de reformar la Iglesia, de luchar contra la decadencia moral y la decadencia de la vida que había caracterizado a la Castilla de los siglos XIV y XV. Y con este afán tiene una visión de mundo nuevo, pero también de humanidad nueva, si se quiere, al descubrir América. Isabel va a procurar que los embarcados hacia América sean personas de probada virtud y que nunca y tratar de evitar que se lleven a América los vicios que caracterizaban al viejo continente. Cristóbal Colón había fracasado en Portugal con todas las razones, es decir, su proyecto no parecía viable y además en aquel momento Portugal va a dar la vuelta a África, ya sabe que hay un paso hacia la India y no le conviene distraer fondos económicos para otra empresa. Entonces Colón llega a la Rábida, llega intencionadamente a la Rábida, porque el monasterio de la Rábida tenía el encargo por parte del Vaticano
de controlar y vigilar las acciones de evangelización que se estaban haciendo en África. De tal manera que el prior usaba un título de obispo, obispo nominal de Rubicón, para que... Entonces él va allí intencionadamente. Y los monjes ven ahí una gran oportunidad, porque piensan lo mismo que va a pensar después Isabel, ¿no? Entonces lo que deciden es, bueno, primero se tratan de poner de acuerdo con el duque de Medinaceli, el cual les dice, no, yo creo que... de Medina Sidonia, perdón. El cual les dice, no, esto es una empresa de muchos recursos, tienen que ser los reyes. Entonces van donde los reyes y los reyes deciden tomar a Colón a su servicio. Le asignan un sueldo, tienen unas funciones de hacer mapas, de preparar los viajes y tal, mientras se está negociando, y bueno, hasta que no acabe Granada nosotros no podemos entrar en estas cuestiones. Pero desde 1490 la decisión ya está tomada, es decir, que Isabel impone su criterio a su marido, la intuición femenina de Isabel está por encima de la capacidad racional y lo único que se está discutiendo son las condiciones. Porque lo que pedía Colón, como se demostró luego, era excesivo. Si hubiera sido una pequeña isla, bueno, todavía bien, el gobierno, el no sé qué, todas esas cosas, pero claro, es un mundo entero. ¿Cómo se va a entregar un mundo entero a una persona privada, ¿no? Eso es lo que después... Pero Isabel siempre tuvo hasta el final un gran afecto hacia Colón. Cuando Colón, al final de su cuarto viaje, llega a España y se entera de que Isabel está muriendo, no llegará a verla, la noticia de la muerte le sorprende. En el camino se da cuenta de que ha perdido el gran apoyo que tenía, es decir, su gran esperanza, porque ni Juana ni Felipe el Hermoso iban a preocuparse de aquello que parecía que había sido un fracaso, vamos, una especie de aventura, bueno, pero sin grandes proporciones. En el segundo viaje de Colón ya manda ella, me parece que fueron unos franciscanos, y qué sé yo, pues a los 30, 40 años del descubrimiento, pues ya hay diócesis en marcha y enseguida surgen las universidades, las parroquias, las catedrales, los conventos, las reducciones del Paraguay, todo eso que sabemos, ¿no? Ella es el origen y el principio de una gran misión y en este sentido yo creo que es pues, una de las grandes misioneras. En España no se dan cuenta de las enormes posibilidades que América tiene. Pero que haya México y Perú son imperios, eso es otra cuestión. Y son reinos que se pueden incorporar a la corona y en los que se puede hacer ese cambio decisivo de liberar a las poblaciones sometidas. Cortés conquista Tenochtitlán, ¿de qué? ¿De qué? Son los indios los que conquistan Tenochtitlán guiados por Cortés. Pero es una rebelión interna contra un régimen insoportable como era el que habían establecido los mexicanos, ¿verdad? Los mexicas. Este es el gran problema, ¿no? Por eso México llega a ser después pues, la gran fuerza, ¿no? Ella se volcó en esa gran obra sin de evangelizar de la fe, sin la cual ella no concebía que pudiese haber un progreso, una humanización, un desarrollo. No fue un plan de conquista, fue más bien en plan de servicio. Cuando en el segundo viaje de Colón él trae unos esclavos y les vende en Sevilla, cuando se da cuenta, cuando se lo dicen y se entera, dice, reacciona y de su mismo peculio manda enseguida a que se devuelvan esos esclavos que se habían vendido como esclavos, pagando ella el dinero que habían costado, y les libera a todos y les manda otra vez a América. Entonces la esclavitud pues, no estaba tan seguro. Incluso los teólogos de Salamanca pensaban que se podían tener esclavos. Bartolomé de las Casas tuvo también esclavos, ¿no? Pero ella no esperó. Se fundó una comisión que estudiase este asunto,
Pero ella no esperó, tardó 5 años y ella no esperó a que diese su dictamen la comisión. Enseguida, como digo, mandó a un ministro suyo para que devolvieran los dineros y a los esclavos les devolviera otra vez América con la libertad. Se empieza a tener noticia de lo que es América el año 1500. Y el año 1504 Isabel muere, ¿verdad? Es decir, ella no tiene tiempo para eso. Ella no tiene tiempo más que para dar una doctrina y decir a sus descendientes que se atengan a ella. Porque así como es cierto que hemos de morir, así nos es incierto cuándo ni dónde moriremos, de manera que debemos vivir aparejados como si en cada hora hubiésemos de morir. Por ende, sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como yo, doña Isabel, por la gracia de Dios, reina de Castilla, de León, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algeciras y de Gibraltar y de las islas de Canaria, estando enferma de mi cuerpo, de la enfermedad que Dios me quiso dar, y sana y libre en mi entendimiento, creyendo y confesando firmemente todo lo que la Santa Iglesia Católica de Roma tiene, cree y confiesa y predica, señaladamente los 7 artículos de la divinidad y los 7 de la muy santa humanidad, según se contienen en el credo y símbolo de los apóstoles y en la exposición de la fe católica del gran concilio niceno, que la Santa Madre Iglesia continuamente confiesa, canta y predica, y los 7 sacramentos, en la cual fe y por la cual estoy aparejada para por ella morir. Me preguntáis por la salud de la reina. Nos hallamos en palacio todo el día aguardando con triste semblante la hora en que la religión y todas las virtudes dejarán la tierra con su espíritu. Pidamos a Dios que nos permita seguirla donde ha de ir muy pronto. Excede en tanto grado a toda virtud humana que difícilmente habrá nada entre los mortales que pueda comparársele. Los pies suyos se descubrieron muchas veces en procesiones de penitencia. Y en la extremaunción, por supuesto, que la descubrieron los pies y la ungieron los pies. Lo que no sabe la gente, y yo lo he encontrado en un documento, es que había una unción, en el sacramento de la extremaunción, había una unción que era la unción por las flaquezas de la carne y por los pecados de la carne, que se hacía en la parte lumbar, tanto de hombres como de mujeres. Cuando ella murió y cuando le dieron esta moción, todavía existía esta norma de ungir a las mujeres en el ombligo, concretamente, en la parte lumbar, por los pecados de la carne, en fin. Y ella, lo que dijo fue que por favor no la descubriesen, porque además la enfermedad que ella tenía radicaba precisamente ahí, porque era un cáncer de útero. Y no permitió, o al menos no es que no permitiese, pidió con un ruego, simplemente un ruego, que no la descubriese de esa parte porque era inconveniente para ella y para los demás. Y fue lo único el único reparo que puso. En fin, esto lo digo para ilustración y para que se vea por todas partes cómo era esta mujer. En el testamento lo primero que hace ella es una profesión de fe que es emocionante. Incluso dice que está dispuesta a morir. Estoy aparejada, dice ella, la expresión que entonces se usaba, ¿no? Estoy preparada para morir y sería un honor morir por la fe. Es casi pues una mártir, no sé, de deseo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas y una esencia divina, Criador y Gobernador universal del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y de la gloriosa Virgen María, su Madre, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, Nuestra Señora y Abogada. Que mi intención fue, al descubrir los pueblos americanos, de América, extender la fe católica y hacer que volvieran a aquellos pueblos a la cultura y a la fe cristiana. Perdona a todo el mundo, instruye a sus hijos, habla de los indios de América con unas palabras de ternura que hacen llorar, y es la pura verdad suya,
cómo aconseja a sus hijos que les traten bien, que no les hagan nunca jamás ningún daño, al contrario, que son españoles como los demás, con todos sus derechos. En fin, el testamento es una carta de 19 puntos que tiene el codicilo y 26 que tiene el testamento, todos a cual más dignos de veneración, de estima y de alabanza, porque todo es vivir y morir en la fe cristiana. Para ella era el sumo de la perfección y el sumo de su deseo. Yo muchas veces lo he pensado en aquella habitación en el rincón de la plaza de Medina del Campo, donde ella estaba pasando su última enfermedad, sabiendo que se moría mientras dicta el testamento, y de repente se interrumpe y le dice al notario que está tomando nota, dice: muchas veces me he preguntado qué es lo que más debo agradecer a Dios en esta vida, y se contesta a sí misma: el marido que tuve, el mejor rey de España. Te ha dicho todo. Y cuando muere Isabel, Fernando escribe personalmente una carta a las ciudades, en donde le dice: claro, al perderla, perdí yo y perdieron estos reinos más de lo que nadie puede imaginar. Llevaron el cadáver de la reina en 15 días que tardaron con el cadáver de Medina a Granada, lloviendo todo el camino, todo día y noche. Los 15 días que tardaron, día y noche, lloviendo. Algo terrible. La enterraron, como ella dijo, en el monasterio franciscano más cercano, y al poder ser, por supuesto, en el monasterio franciscano de Santa Isabel de Granada, en la Alhambra de Granada. Ella enterrada en el suelo, que la pisasen, y una losa blanca, simplemente a ras de suelo, para que pudiese ser pisada por cualquiera. ¿Sí? Claro, sus nietos no lo consintieron, sobre su nieto el emperador. Encomendando muy convenientemente la Virgen al Virgen, el cual santo apóstol y evangelista yo tengo por mi abogado especial en esta presente vida, y así lo espero tener en la hora de mi muerte, y en aquel muy terrible juicio y estrecho examen, y más terrible contra los poderosos, cuando mi ánima será presentada ante la silla y trono del juez soberano, muy justo y muy igual, que según nuestros merecimientos, a todos nos ha de juzgar en uno con el bienaventurado y digno hermano suyo, el apóstol Santiago, singular y excelente padre y patrón de estos mis reinos, y muy maravillosa y misericordiosamente dado a ellos por nuestro Señor, por especial guardador y protector. Su testamento es, solo por él, un elemento para una persona declararla santa, porque es solamente desde la santidad, solamente desde la vinculación enteramente de toda su persona a Dios, como se puede dictar ese testamento. No es obra de un notario, de unos ajenos a la fe, sino todo lo contrario. Es el testimonio que resume toda una vida.